Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers en español. Hablamos de Kawhi Leonard. Muy buenas a todos, al habla Adrián Rodríguez, bienvenidos a tu canal de Los Ángeles Lakers en español. ¿Cuál? La Fiebre Amarilla. Tenemos que hablar de Kawhi Leonard, tenemos que hablar también de otro nombre propio que es Magic Johnson y tenemos que hablar de la agencia libre porque hay novedades, hay última hora. ¿Y quién es aquí en este canal el que siempre dice su frase famosa y el que siempre nos trae todos los rumores de todos los sitios, de todas las fuentes? Pichu Rúas. No lo he dicho tú, no lo he dicho yo, lo dice en este caso, pues nada, el de siempre. Uno de los grandes, Stephen A. Smith en la ESPN. Y es que ya sabéis que este lunes, como os hemos informado en algún vídeo, pues Magic Johnson se reunía en la ESPN con Stephen A. Smith. Allí se hablaron muchas cosas y las que no se hablarían en directo, pero que hablarían evidentemente tanto Magic Johnson como Stephen A. Smith. Por eso nos sorprende que Stephen A. Smith ahora haya salido otra vez a la palestra, haya salido para decir una cosa. Ojo, cuidado, que quizás, solo quizás, Kawhi Leonard no se quede en Toronto Raptors, que no renueve por Toronto Raptors. Es más, probablemente Los Ángeles Lakers ya están trabajando en traer al propio Kawhi Leonard. Lo dice así Stephen A. Smith, Kawhi Leonard a los Lakers. Me han dicho que no lo descarten en absoluto. Tengo bastantes razones para creerme una fuente que me está diciendo que Magic Johnson está trabajando por el fichaje de Kawhi Leonard a Los Ángeles Lakers. ¿Por qué está trabajando Magic Johnson? ¿Por qué está trabajando Magic Johnson por el fichaje de Kawhi Leonard? Sorpresa este de la vida, porque es amigo de su tío. Bueno, 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 en la familia va a quedar todo al final. Os dijimos, os lo dijo Pichu, os dijimos en el anterior vídeo que tanto Kobe Bryant ayudando por una parte con Kyrie Irving, como si hiciera falta Magic Johnson ayudando, aunque ahora esté fuera, aunque tengamos un lío montado con Pelinka, etcétera, y con Ginny Bass, etcétera, Magic Johnson es de Los Ángeles Lakers, vamos, sangra, oro y púrpura como todos nosotros. Por lo tanto, si tiene que hacer el esfuerzo de ayudar para atraer a Kawhi Leonard, en este caso a Los Ángeles Lakers, lo va a hacer. Y en este caso Stephen Smith lo dice. Sus fuentes prácticamente ya la sabemos. Estuvo con Magic Johnson hace unos días. Lógicamente, todo cuadra, ¿no? A más B, pues era Magic Johnson. Así que Magic soltando la filtración. Ojo, porque Kawhi Leonard, y según nuestra opinión, según Pichu y según yo, y nuestra corazonada, es que cuidado, porque Toronto Raptors tiene un problema muy gordo. Vamos a ver cómo acaba la temporada, pero Kawhi Leonard podría seguir pensando en ir a Los Ángeles. Ahora, eso sí, ¿Clippers o Lakers? Pero Kawhi Leonard ya lo tenía claro cuando estaba en San Antonio, y bien que tuvo la guerra con Popovich para irse al final a Toronto, tenía claro que quería ir a los Lakers, tenía claro que quería ir por lo menos a la ciudad de Los Ángeles. Pues parece ser que la idea de Kawhi Leonard no ha cambiado mucho. Pichu. Me gustaría decir también que muchas veces hablamos de Stephen A. Smith, muchas veces hablamos de la ESPN, muchas veces también os leemos en comentarios diciendo que son unos vendehumos, que no nos creyamos nada de lo que está diciendo el propio Stephen A. Smith. Pero esta no es la ocasión donde debamos de pensar así. Justamente por lo que acabamos de decir, porque el lunes había una entrevista en la ESPN, en el programa de Stephen A. Smith de las mañanas, donde Magic Johnson hablaba lo más grande. Nos acordamos todos de las traiciones, nos acordamos todos de cómo habló del entrenador actual, nos acordamos todos de cómo habló de todas las triquiñuelas que alrededor de Magic Johnson hicieron en su contra, tanto Ginny Bass como el propio Rob Pelinka. Nos acordamos de eso, pero también nos debemos de acordar que Stephen A. Smith tiene una gran amistad, enorme amistad con Magic Johnson. Precisamente por eso Magic Johnson dio esas declaraciones en el programa de Stephen A. Smith, porque es íntimo amigo de este periodista. Y también no nos podemos olvidar de las imágenes que también se filtraron, de esa entrevista. No solamente lo que dijo Magic Johnson, sino además los gestos, los abrazos, los choques de manos de Magic Johnson y Stephen A. Smith, demostrando que tienen una enorme familiaridad, una enorme amistad tienen tanto Magic como Stephen. Precisamente por eso, cuando está hablando de Magic Johnson, lo mejor que podemos hacer es callarnos y escuchar a Stephen A. Smith, porque probablemente esté diciendo la verdad. Y algunos de vosotros diréis, pero Adrián, si tú hace nada decías que creías que Kawhi Leonard se iba a renovar con Toronto Raptors, que era lo más normal después de lo que están consiguiendo en la conferencia este. Sí, así lo creía, y ahora nos estás contando que tienes la corazonada de que no va a quedarse en Toronto. Bueno, eso es lo bonito, señores, del proceso, eso es lo bonito de ir conociendo determinados detalles, nuevas informaciones, nuevos rumores,
ir poco a poco cambiando de opinión. Y ahora mismo, a día de hoy, yo pienso que Kawhi Leonard va a salir de Toronto Raptors, es lo que pienso. A lo mejor dentro de 3-4 días surgen nuevas informaciones, surgen nuevas cosas y pienso lo contrario. Pero a día de hoy pienso que Kawhi sale. ¿Qué pensáis vosotros? Además, ojo, ¿qué pensáis de que Kobe, por un lado, una de las grandes leyendas de Los Ángeles Lakers, esté intentando convencer a Kyrie Irving, agente libre? Y por otro lado, Magic Johnson, otro de los grandes, los dos más grandes, esté intentando convencer a Kawhi Leonard. ¿Con cuál os quedáis? ¿Kyrie o Kawhi? ¿Y qué pensáis de esto de Kawhi Leonard en este vídeo? Porque en el otro ya teníais que haber comentado en el de anoche. Más redes sociales, @LaFiebreLakers, tanto en Twitter como en Instagram. Nos despedimos por este y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego, infectados!